En estos días muchas personas me habéis preguntado por qué he creado la primera edición de este primer libro de sanación energética multidimensional solo con 144 ejemplares de coleccionista. Y la verdad es que el 144 es un número muy particular, es el cuadrado de 12. Y como tal, vamos a entender que el número 12 es un número muy especial. El chakra del corazón está dividido por 12 pétalos, 12 espirales de energía. Y estos 12 espirales del chakra del corazón son exactamente iguales y encajan a la perfección con los 12 pétalos centrales del chakra de la corona. Por eso, cuando nosotros desarrollamos nuestro corazón, sus 12 pétalos, y conectamos cada uno de estos pétalos con los pétalos de la corona, se genera todo un proceso de multiplicación y se hace de esos 12 pétalos, después van a nacer 12 pétalos de cada 12, y se hace una potencia de 12. Y de ahí nacen los 144, que son la estructura básica del desarrollo de nuestro ser. Y por tanto, una de las cuestiones de las que nos habla es de los peldaños que debemos ir siguiendo para desarrollarnos a nivel espiritual. Es como los peldaños del guerrero de luz que se está desarrollando, que está expandiendo esa luz que le permite exponerse y defenderse ante la realidad que estamos viviendo a nivel energético. De aquí viene el poder del 144. Ahora, si tú te encuentras el número 144 por todos lados, es posible que te estén indicando que estás en el camino justamente de ese desarrollo del corazón y de la corona, que en sí es el camino del desarrollo de la ascensión de la conciencia y del despertar del amor crístico con la conciencia búdica.